Hola, buenas noches. Como que nos habíamos ido, ¿verdad? Algunas ya ingresaron. Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita Francia. Ya veo también que la señorita Concepción está acá. Ya hemos saludado a Hola, buenas Denise y a noches. Daisy. ¿Cómo está Concepción? ¿Todo bien, gracias a Dios? ¿Cómo van las migrañas? Todo Usted va a bien. decir, ¿para qué le dije? Le va a decir usted. No, 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 gracias, ese no, la terapia verdad. para mí, no es terapia para mí, Concepción, para que no me agarren a Ah. mí. Es terapia, es terapia. Dora Elizabeth, bienvenida. Ya tenemos a Denise, a Concepción, a la señorita Francia. La señorita Daisy, por supuesto. La señorita Dora Elizabeth también ya la tenemos conectada. A un minuto de iniciar. Por ahí les mandé un mensajito. Pero creo que todavía no les llegó. Hoy sí. Bueno, qué gusto el saludarles. Hoy vamos a ver un tema muy, muy importante. Vamos a tener una agenda muy, muy agradable, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco siempre en un espectro de emprendedurismo. No podemos hablar de otro, sino de lo que realmente el curso es, ¿verdad? No obstante, vamos a colocar un caso donde vamos a ver a una emprendedora directamente. Y vamos a analizar este caso. Lo hemos minimizado. El caso es un caso estudiado, ¿verdad? Por una franquicia a la que yo pertenezco y a la que en un tiempo le dimos apoyo a la micro y mediana empresa, ¿verdad? Esta emprendedora se convirtió en micro, ¿verdad? Y estamos dentro de un parámetro de aprendizaje. Entonces, nuestra agenda va a ser poder conocer un poco ese caso, poder entender qué utilizó esta emprendedora, ver algunas herramientas que son elementales, y le digo que son elementales porque a veces el emprendedor únicamente quiere tirarse, no todos, sino un grupo muy pequeño, se quiere tirar únicamente a la playa, al mar, y no va a llevar, en este caso, bloqueador. Y el problema es que por eso a veces nos quemamos. El emprendedor debe de tener herramientas que le permitan visualizar qué es lo que está haciendo, hacia dónde va. Hay que hacerse preguntas en la vida, ¿verdad? En la vida hay que preguntarse muchas cosas. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿cómo está nuestra salud? Es una pregunta muy, muy definida. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo debe hacer un emprendedor. Debe analizar los contextos. Mi contexto determina lo que es en determinado momento las decisiones que yo voy a tomar. Y por lo mismo debo generar preguntas. Preguntas de acuerdo a los antecedentes. Eso es un análisis estratégico. Analizar el pasado, analizar el presente para hacer un proyectivo. Eso es un análisis estratégico. ¿Cómo fue, Marvin? Ok, me voy al pasado, evalúo todas las cosas que han pasado, tomo las que más me interesan, evalúo el presente y con eso establezco un proyectivo, es decir, planifico mi futuro. Nuevamente, examino el pasado, examino el presente y con eso hago un proyectivo del futuro. ¿Qué me quiere decir con esto, Marvin? Que tiene que saber qué es lo que ha pasado, pero Marvin es mis primeros pasos o no los he dado. Bueno, examine lo que otros han hecho en el pasado.
Porque algunos quieren tener resultados buenos, pero han visto los errores que otros cometen. Por ejemplo, un craso error que comete un emprendedor es no documentarse, es no leer, es no aplicar cosas, sino que, bueno, voy a vender y lo que salga, exactamente. Lo que salga es como un de estos cositas de revólver, ¿verdad? Y jugar a que me tiro y fallo, indudablemente. Y es por eso que de repente el emprendedor tiene una amplia gama de desaires y se desemboca en elementos que de repente no esperamos. Por ejemplo, algo que deberíamos de preguntarnos es, ¿con qué contamos? Eso es lo primero que deberíamos establecernos. Usted debe de tener condiciones. Alguien, en este caso, yo le recomiendo el libro de, a ver si alguien lo ha leído, Padre Rico. ¿Lo ha leído alguien? No. El resumen nada más, no lo. Ah, ok. Le sugiero leerlo, ¿verdad? Le sugiero leerlo porque hay principios importantes que le pueden servir. Y le digo porque aquellos que somos académicos golpeamos. Cuando yo lo leí por primera vez, pues yo era el padre pobre, ¿verdad? Siempre perfilado sobre la parte académica. No puedo en este caso únicamente pensar que la parte académica va a llenar completamente toda una estructura. No puedo pensar únicamente eso. Debo de saber que hay desafíos. Hoy veremos parte de ese proceso. Hay que saber que de repente hay una diversificación. Por ejemplo, el emprendedor debe ser diversificado. No puede apuntarle únicamente a un elemento. No es que voy a vender únicamente esto con esta forma. No, tengo que ver qué es lo que la necesidad que hay y sobre esa necesidad trabajo. La necesidad puede estar llena de tiempo, puede estar llena de. Entonces, nuestra agenda va a ser igual que la clase que tuvimos el jueves, ¿verdad? Mientras ustedes andaban por el Boquerón el viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y se han venido hasta este día. Vamos a hablar ahora de un caso de un emprendedor. De un caso de un emprendedor, es un caso verdadero, lo he ajustado a la realidad, indudablemente. Hemos tratado de hacerlo lo más didáctico posible dentro de la innovación y mejora que nosotros debemos manejar. Y digo innovación y mejora, ¿sabe por qué? Porque la innovación y mejora de los productos o servicios que nosotros tenemos es un camino que no podemos dejar. Si usted no hace las cosas de diferente manera y no ofrece cosas de diferente manera, siempre va a tener los mismos resultados. Si hace lo mismo, déjeme decirle que un señor con un IQ muy alto, que se llama Albert Einstein, si hace lo mismo, vas a tener los mismos resultados. ¿Cómo hago para poder tener resultados diferentes? Pues teniendo claridad de que existen caminos diferentes para llegar a la misma meta. Así que bienvenidos, bienvenidas. Suplicarle siempre en lo mayor posible por contar con su cámara, ¿verdad? Porque eso es parte del requisito que nos pide INSAFOR. Al igual que Inglés Corporativo, es un gusto tenerles acá. Es un enorme privilegio el poder compartir con ustedes. Este es un caso verdadero. Lo he ajustado didácticamente para que lo podamos ver y podamos establecer un marco de acción de lo que Sandra, es un nombre ficticio, pues en este caso elaboró. Y le llevaré por un pasaje donde nos estableceremos en una palabra que se llama desafío. A veces no entendemos qué es la palabra desafío. A veces a mí me costaba entender la palabra desafío. La palabra desafío tiene siete connotaciones, siete raíces. La palabra desafío. Y a veces en El Salvador somos muy aventurados, ocupamos las palabras, en este caso muy claramente, en inglés, amor y te quiero es lo mismo, ¿verdad? Es una misma palabra, pero en el español es diferente. Amor y te quiero es diferente, ¿verdad? Mi abuela decía, yo le decía, abuela, te quiero. Me decía, se quieren las sillas, se quieren las mesas, ¿verdad? El amor, en cambio, en el inglés es la misma palabra, ¿verdad? En contextos diferentes.
Déjeme entonces presentarle este caso de esta emprendedora y le pido un favor. Le pido que vaya observando cómo el proceso de Sandra se va creciendo y va entramándose, va uniéndose, uniéndose, uniéndose. Es un caso, ¿verdad? Es un caso propio con metodología de Harvard, ¿verdad? Estamos utilizando metodología de Harvard, es decir, una escuela especialista en negocios, ¿verdad? No es por el renombre de la universidad, sino que una especialidad que tiene Harvard son los negocios, y a nosotros nos interesan los negocios, a los que somos emprendedores. Entonces, ellos tienen una especialidad en negocios. Entonces, la metodología que vamos a ocupar para observar el caso de Sandra, que es verdadero, que pertenece a una fundación en donde he trabajado mucho tiempo y tengo permiso para ocupar el caso, pero lo he acomodado de acuerdo a un sentido pedagógico y didáctico para poderlo ver nosotros acá, es que podamos aprender algunas cosas y podamos llevarlo a nuestras realidades. Déjeme entonces llevarle a lo que en este caso el proceso nos lleva. ¿Cuál es el marco, ¿verdad?, que vamos a tener? La innovación y mejora de productos o servicios existentes. Si hace las cosas iguales, siempre tendrá resultados iguales. Si hace las cosas diferentes, va a tener resultados diferentes. Déjeme compartir cuál es el objetivo de la clase. Vamos a conocer la innovación desde el punto de vista de mejora, pero con la óptica de una escuela de negocios, que es Harvard. Y vamos a ocupar un caso para poder conocerla, para que podamos tener la capacidad de describir el proceso del caso y al final identifiquemos aquellos elementos de innovación y mejora que me puedan servir. Por ejemplo, desde ya le auguro un elemento que debería de tener usted en su proyecto. ¿Qué desafíos? La palabra desafío es algo que debe estar en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque si no es desafiante, no interesa. Y para un emprendedor debe ser desafiante, porque si no hay un desafío, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Lo primero que se da es el crecimiento y luego se da el desarrollo. El crecimiento viene de la parte económica y el desarrollo, usted lo sabe muy bien, viene de la parte de expansión. Es un principio que Bernal lo establece así. Déjeme un poco compartir el caso de Sandra. El caso de Sandra es un caso de innovación en el sector de cafeterías y le titulamos El desafío de Sandra. Déjeme darle un poco el resumen de este caso. Sandra es una emprendedora apasionada por el café que comenzó con su cafetería llamada Café Aromático, tratando de cambiar un poco el nombre. Hace 3 años, en ese momento que se relató el caso, ella colocó este café y durante este tiempo ha establecido una base leal de clientes, pero ha notado una disminución en las ventas en los últimos meses. A veces a algunos emprendedores les pasa, colocan un producto y hay un crecimiento, ¿verdad? En lo que se llama el efecto burbuja o espuma. Y en los últimos meses ha notado que ha bajado. Está buscando las maneras, número uno, de innovar. ¿Qué es innovación? Explíqueme antes de avanzar, Marvin, ¿qué es innovación? Innovación es el proceso de hacer las cosas diferentes. Innovar es eso, porque normalmente pensamos y relacionamos que la innovación tiene que ver únicamente con la tecnología, y no tiene que ver únicamente con la tecnología, tiene que ver con la disposición con que yo hago, que yo puedo colocar la tecnología, perfecto, pero la innovación tiene que ver con la manera que hago las cosas. Pero Marvin, de repente aparece en la innovación que yo puedo tener una app, sí, pero no es el centro de todo, son caminos diferentes. Entonces ella está buscando las maneras de innovar y ojo, segundo rubro, innovar, hacerla diferente y mejorar lo que ya tiene. No solo innovar, sino que mejorar. Porque el mayor dilema que tiene un emprendedor que dice, no, lo que yo hago no sirve, quizás lo voy a quitar. No, 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 no mueva nada. Mejórelo. Es un principio elemental. Hay que mejorar. Es como su persona. Es que quizás lo que yo soy, es que no, 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 lo que debes mejorar.
debe mejorar su manejo de temperamento. Es que hoy así nací, exacto, debe mejorarlo. Ah, debe mejorar su desarrollo de carácter, debe ser, en este caso, lento para hablar y rápido para escuchar. Debe tener escucha activa, debe ser observador, debe buscar personas de las cuales debe rodearse, platicar, debe ser un hombre o una mujer aguerrida. Cecilia, mándeme, veo su mano levantada. Hola, buenas noches, profesor. Ya estoy acá. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Me costó un poquito conectarme por eso. No me encendía. Pero es un gusto tenerle acá, Cecilia. Bienvenida. Gracias. Un gusto, Cecilia. Estamos hablando de un caso que se llama Sandra, Cecilia. Y estamos contando cómo ella tiene una cafetería, ¿verdad? Durante 3 años, pero ha visto cómo se ha desmejorado, va bajando las ventas y ha llegado ella a dos conclusiones. Necesita innovar y necesita mejorar. Dos cosas que debemos de practicar. Y le soy muy honesto. Y aquellos que somos emprendedores, y lo cuento por mi propia experiencia, la innovación no tiene en este caso como un casamiento total con la tecnología, aunque la incluye. ¿Cómo? Sí, no tiene nada que ver con la tecnología en el sentido de que no puede haber innovación si no hay tecnología. Es una mentira. Lo establece Steve Jobs, ¿verdad? Quien comenzó a hacer sus historias directamente a través de lo que es, ¿verdad? Exactamente, la innovación es hacer las cosas de manera diferente o de manera que la gente tiene una costumbre. ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió que nos podían enviar a través de una motocicleta, en este caso los pedidos? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió que de repente a los salvadoreños nos gusta las plazas? Ah, que alguien vio que las remesas son muy buenas. Innovar. Mejorar. Dos palabras que deben estar en nuestro vocabulario. Innovar. Hagamos las cosas diferentes. Trato, tiempo. ¿Quiere que le innove? Veámoslo más adelante. Pero la palabra mejorar, quiero que usted se la lleve. ¿Cómo mejoro? Mejorar es, está bien lo que he hecho hasta este momento, pero ¿qué más puedo dar? ¿Qué valor agregado? Es decir, por el mismo precio puedo dar algunas cosas más dentro de mi producto, dentro de mi servicio. Entonces, hay que revitalizar el negocio. ¿Y qué es revitalizar el negocio? Es reinventar las cosas que estamos haciendo. Se lo decía a un amigo hace poco. Me decía, no sé, no le encuentro gusto a la vida. Tenés que reinventarte. Tenés que parar un momento y ver las cosas de diferente manera. Tienes que relacionarte con diferentes personas. El problema es que te relacionas con las mismas personas. Amiga, quiero contarte lo que me está pasando. Contame, amiga. O al amigo, hey, mira, fíjate que me está pasando eso. Exactamente, porque está con las mismas personas. No estoy diciendo que deje a nadie, pero debe reinventarse. Nunca va a revitalizar su negocio si está con las mismas personas. Vea con alguien más. Aún con la persona que le cae tan mal, vea qué es lo que hace mal y vea lo que hace bien. Vea, observe otras experiencias, observe cómo lo hace. ¿Cuáles son los antecedentes de Sandra? Sandra comenzó un café con una visión de ofrecer un café de alta calidad en un ambiente acogedor y tenía una particularidad, Sandra. La cafetería se había destacado por su excelente café y un servicio amigable, es decir, no había problema, no tenía uno temor de entrar, me va a regañar porque pongo la computadora, no. Sin embargo, en un mercado tan competitivo, hay otros que ofrecen lo mismo. Cafetería de crecimiento. Y Sandra enfrenta, ta, 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 palabra clave. Los desafíos, desafío, una palabra clave. Desafío. Alguien en el siglo XVIII dijo que el desafío significaba una grada. Alguien hace 10 años dijo que el desafío significaba alzar un poco más la mirada. Entonces significa escalar, significa crecer, significa desarrollar. Entonces los desafíos son esos. Si en la vida de uno no hay desafíos, las cosas fáciles no son, en este caso, de lo más apetecible.
Porque las cosas fáciles se construyen muy básicas. Usted escuchaba la palabra básica. Significa que son muy deteriorables. Y cuando usted obtiene algo muy básico, pues lo básico obtendrá. Para mantener dos palabras claves, diferenciación y crecimiento, es necesario innovar. ¿Cómo me hago diferente? A través de la observación. Y déjeme entonces colocarle algunos elementos de diferenciación. Por ejemplo, ¿qué le hace diferente a usted lo que en este momento está vendiendo o está ofreciendo? ¿Cuál es lo diferente? Mi trato. Todos hablan de trato. El producto es de buena calidad. Hay muchos productos de buena calidad. Diferenciación. Hay que hacer una lluvia de ideas. Ya le voy a dar algunos indicios. Déjeme entonces escarbar un poco en la palabra desafío. Lo primero que en este caso ella ve es que la competencia es feroz. Dígame usted si no es así. Alguien me dijo, voy a vender vehículos, me dijo un amigo. Oh. Yo le dije, vas a vender vehículos, ¿y cuál será tu diferenciación? No, los vehículos míos serán buenos y todos dicen que son buenos. La competencia es feroz. Varias nuevas cafeterías habían abierto en el área y competían directamente con lo mismo que Sandra estaba haciendo. Los clientes ahora tenían más opciones y lo mismo que ofrecía Sandra ya no era únicamente, en este caso, elemental. Competencia feroz. Hay otros que ofrecen lo mismo que usted. Hay que pensar, ¿qué más puedo ofrecer? No, yo no. Si quieren conmigo, esa es una estrategia derrotista. La competencia es feroz. Entonces, si ya está el lobo, entonces tengo que cambiar, en este caso, el segundo desafío. Cambio en las preferencias de los clientes. Sandra ha notado un cambio en las preferencias de los clientes hacia bebidas más saludables. Ah. Y opciones de comida rápida. Ah. No, pero me voy a quedar únicamente con café. Permítame, Sandra había observado algo. El cambio en las preferencias de los clientes. Es decir, hacia bebidas saludables y opciones de comida rápida. Su menú actual no reflejaba esas tendencias. ¡Wow! Observación. Ahora yo le pregunto, ¿por qué en determinado momento usted no ha observado las preferencias de los clientes? Ya tiene el primer desafío. Ha observado lo que a usted le gusta, pero no las preferencias de los clientes. Y Sandra fue muy inteligente porque vio y de repente nosotros, yo decía yo, ¿cómo hago para captar la atención de un cliente que en este caso tiene una empresa de 800 personas? 3.000 tienen algunos y pueda creer en mí. Alguien que está iniciando en el rubro de capacitación, formación, acreditación y consultoría. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, hay que ver cuáles son los cambios de preferencias en los clientes. Todos dicen que somos buenos. Todos. Todos dicen que son buen precio. Todos dicen que hay promoción. Todos dicen que hay un buen trato. Déjeme el tercer desafío, estancamiento en las ventas. Las ventas han estado estancadas en los últimos 6 meses para Sandra, lo que ha generado una preocupación y nos preocupa a todos, ¿verdad? Sobre la viabilidad a largo plazo del negocio. ¿Sabe que yo ocupé en el estancamiento de ventas algo muy atrevido? Le dije a una persona que tenía poder de decisión, porque hay que identificar quién tiene poder de decisión. Si me toma un curso, en este caso, solo ahora, por este día le tengo esto, pero mañana ya no. ¿Cómo así? Solo ahora, si me toma el curso el día de ahora, le voy a dar dos cursos adicionales. A nadie más le doy esta, y era cierto. Era cierto. Era una promoción un poco. Alguien me decía, un amigo me decía, pero vas a perder. ¿El qué? ¿El qué perdería? ¿No será que debería ver diferente? Voy a ganar un cliente. Y se lo dije a tres. De los tres, solo uno lo tomó. Y hasta el día de ahora está conmigo. Entonces él me dice, hoy están al 2x1. Me dijo él, estaba refiriendo las donas. ¿Qué vas a dar vos? Se acordó él cómo comenzamos. Déjeme entonces platicar cuáles serían los desafíos que usted debería de visualizar y qué herramientas debería de tener usted. Mire por acá.
Pasos para determinar un desafío. Defina el contexto. Usted me dice, ¿cómo determino un desafío? Hay que definir el contexto. ¿Qué es lo que le rodea? Es el contexto. Eso es. ¿Qué le está rodeando? ¿Qué es lo que rodea? Aquí el mismo negocio que yo tengo, acá el otro, acá lo mismo. Ah, ok, definamos el contexto. Hay que comprender el entorno actual en su negocio. Me encanta cuando yo fui contratado en ANEP y era el más joven de toda la gente que estaba en ANEP. Y recuerdo que en una reunión que yo llegaba tarde, todos los que estaban ahí, lo digo con mucho respeto, dijeron, démoselo al cipote, ¿verdad? Yo muy agradecido porque se referían en ese momento a mí, estamos hablando hace muchos años. Entonces, eran lo que ellos no querían. Y me encantaba a mí, yo estaba aprendiendo. ¿Y sabe lo que entendí? Que la definición del contexto es que ellos no querían problemas, pero yo con el problema iba a aprender. Y ciertamente me dieron empresas que eran problemas. Problemas porque nunca quedaban satisfechas, problemas porque siempre había una situación que no le gustaba, porque no daban esto, porque no daban. El contexto en este caso para Sandra era el café aromático, que es lo que rodeaba. Segundo paso que determina un desafío. ¿Qué es lo que usted debe de ver? Debe revisar los datos existentes. ¿Qué es lo que usted tiene y qué es lo que no tiene? Los datos son poder. Examine los datos y haga una comparación. ¿Qué tengo? No tengo nada. Ok, si en este caso, ¿con qué va a contar? Si con una venta mensual, una venta que no es mensual, ¿qué es lo que realmente tiene usted en sus manos? ¿Qué es lo que tiene? La información es poder. El dato que usted tenga sobre lo que va a comenzar. Yo comencé con $500 y eso era todo lo que yo tenía. Tercer elemento para encontrar mi desafío. ¿Usted se recuerda? Se lo dejé. En este caso, en vista, ¿verdad? Hay que tener claro cómo hacer una entrevista y una encuesta. Platique con la gente. Hay que obtener perspectivas y opiniones claves. A mí me gusta platicar siempre con los asistentes. Los asistentes conocen más que nada. Me gusta platicar con los vigilantes. El vigilante conoce a qué hora se va, a qué hora se viene. Y eso tiene que ver con las entrevistas con los clientes. Visualice qué clase de preguntas le va a hacer al cliente para entenderlo, para precisarlo. No se preocupe. Le dicen a uno, sí, más adelante le voy a comprar. ¿Y cómo le gustaría a usted que fuera el curso? Ah, fuera así, así, así y así. Ok. Haga las preguntas que le puedan extraer información. El beige marketing es investigue a sus competidores y cómo hacen esas prácticas. ¿Cómo es la competencia? ¿Usted ha investigado la competencia de su profesión, de lo que usted vende? Investigue. En Estados Unidos y en los países anglosajones hacen una lista de las cosas que que el competidor hace. Haga una lista y usted se va a dar cuenta. Él da esto, 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 esto. Quizás en esto no puedo competir, en esto tampoco, pero sí puedo competir en esto, esto, esto. Y le puedo agregar esto, esto y esto. Ok, hay que estudiar la competencia. Eso es como cuando usted tiene, en este caso, frente a alguien y usted quiere andar de novio o para los que están casados acá, ¿verdad? Y quieren, se recuerdan cuál era la competencia que tenían. Estudiaban la competencia. Estudie la competencia, observe datos, datos. Los datos son los que marcan. Anote qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen, cómo lo entregan. Cómprele a su competencia y vea cómo es que realmente ellos hacen las cosas. Café X ha lanzado esto. Ah, quiero ver. Cuando a mí me pedían que yo entrevistara y comencé en esto de talento humano y comencé en una etapa que yo no conocía hace muchos años, ¿sabes lo primero que yo hacía? Era que iba a las entrevistas para saber qué preguntaban. Y aprendía de lo que preguntaban. Algunos no sabían qué preguntar, ¿verdad? Pero algunos otros sí, habían maestros claramente. Análisis de las tendencias. Sandra había estudiado las tendencias actuales, qué es lo que la gente quiere. El aumento de la demanda del café es saludable. Coloque un estudio sobre que el café previene los ataques al corazón. Hay un estudio científico, no hay un estudio, claro, con una medida específica. Revise la retroalimentación del cliente. Es un desafío. Pregunte, examine opiniones,
Póngalo. Mire, yo siempre le digo al community manager, como los emprendedores somos community manager, yo tengo mis cuentas, en este caso de Instagram, TikTok y Facebook. Yo nunca borro un comentario negativo. No lo borre. Contéstele. Contéstele. Y dígale, de verdad, lamento mucho. Contéstele como una persona, no como un bot, no como un robot, no con algo que pegue. Contéstele. Eso le va a dar una oportunidad. Si esa persona se queja, eso es oro para usted. Es que mire, muchos se tardaron y usted dice, es cierto, muchos se tardaron. Anote, discúlpese, dígale, sí tiene razón. Es por eso que le ofrecemos, en este caso, la próxima compra de servicios, va a obtener un 35%. Y no solo va a ser por él, sino los que lo vean. Dice, wow, 35%. Haga un análisis FODA, lo vamos a ver más adelante. Examine cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es la oportunidad, lo que está afuera es la oportunidad. Ah, es que yo tengo una oportunidad de crecer. No, eso es usted, esa es fortaleza, no la confunda. Oportunidad es lo que está afuera, amenaza es lo que está afuera. Lo que usted tiene es fortaleza y debilidad. Más adelante lo vamos a ver. Sesiones de brainstorm, ¿verdad? Una tormenta de ideas, ¿verdad? Una tormenta de ideas completamente. ¿Sabe qué es lo que de repente le hace falta al emprendedor? Hacer diferentes ideas. Quisiera hacer esto, y vaya eliminando cosas. Evalúe diferentes ideas, diferentes perspectivas. Eso ayuda. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo conseguiste en este caso que un asiático y un nórdico te compren? Una lluvia de ideas. ¿Sabe qué fue tan sencillo? Conseguí el correo de él, quise ir a la oficina, no me dio audiencia y llevé, le voy a ser bien honesto, le llevé un budín al asistente. Le digo, mire, fíjese que quisiera con el señor, ¿verdad? Que es un asiático, por respeto no digo su nombre, quisiera una audiencia. Ah, ¿cómo no? Me dijo. Y si acaso quisiera enviarle una invitación, ¿no podría regalarme su correo? Me dio el correo y el señor nunca me quiso recibir. Pero cuando le envié la invitación, le dije yo, el seminario de formación, salud y seguridad ocupacional tiene un 50% si usted en este caso lo puede obtener entre ahora y el día de mañana. 20 minutos después, tenía en este caso el mensaje del señor. Quiero saber más detalles. Háblame a mi número. Ya me daba el número. Perfecto. Diferentes perspectivas. Priorice los desafíos. Clasifique los desafíos. ¿Qué es lo que puede causar impacto y viabilidad? Si usted lo puede hacer, si no lo puede hacer, ¿qué es lo que puede aumentar las ventas o qué es lo que no puede aumentar? Valide lo externo, es decir, busque opinión de otra gente que ha hecho. No crea en todo lo que usted, no es que yo sé sobre esto. Entonces sepa más, conozca más. Nunca nos vamos a cansar de saber más. Le voy a decir algo, cada vez que subimos y conocemos, nos damos cuenta que no sabemos casi nada. Y cada día exploramos y vemos, y ustedes dicen, ay, es que ya conozco todo. No, es que el círculo donde está es muy cerrado. La documentación y planificación debe registrar todo. Registre todo. Mire, yo tengo registrado qué tipo de clientes tengo. Cuando mi gente atiende, sabe que el señor debe de ser escuchado, ahí dice, escucha activa. ¿Qué técnica ocupamos? Escucha activa. Debo registrar los elementos y desafíos que yo debo tener y al final defina qué objetivos de innovación va a tener. Establezca metas para abordar desafíos. ¿Por qué no un promocional de 3x1? ¿Por qué cree que? Yo le pregunto, solo le hago una pregunta. Si usted vendería donas. Es que yo no tengo la capacidad, no estamos hablando de capacidad. ¿Por qué están al 2x1 y ve grandes colas? Alguna ganancia deberá tener. Alguna ganancia deberá tener. No, es que no. Alguna ganancia. Déjeme decirle, nadie va a poner algo que no venda y que no gane. Muy bien, rápidamente. Tome decisiones. Los participantes que están en el emprendedurismo deben analizar la situación. Y Sandra estaba analizando y debe proponer estrategias. ¿Qué son estrategias? Quiero dejarle esta palabra. La estrategia es una solución a un problema. Busque una solución a ese problema. El problema debe ser, en este caso, identificado. Y si es desde la parte financiera, operativa, ¿qué es el problema que usted tiene?
Busque soluciones que usted se las pueda dar. Y si no hay que buscar, estamos en la era de la información. En la era de la información. Déjeme un poco hacer un alto hasta acá, para no comerme todo el tiempo y poder tener una perspectiva un poco más amplia. A ver, Tatiana Ivón, ¿con qué se queda, Tatiana Ivón? Empiezo acá con la lista de asistencia. ¿Con qué se queda con lo que hemos dicho? Tatiana Ivón Torres de Beltrán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues quizás con el análisis de mercado me parece muy importante. También escuchar los comentarios de los clientes para mejorar, ir innovando como usted. Nos dejó la tarea súper buena, interesante, innovación es extenso. Ir mejorando nuestros productos, aplicándolos a la necesidad del cliente, porque la necesidad del cliente cambia. Y solamente. Y las necesidades cambian, tiene razón. Yo escuché una vez a alguien que decía, me encantó eso, y Tatiana tiene razón. Le decía, usted sería la última persona al cual, en este caso, le compraría o le vendería. Y la persona dijo, bueno, por lo menos estoy en la lista, ¿verdad? ¿Verdad? Nunca debe dejar de que algo le desanime. Siempre va, los desafíos son para eso, para crecer y para desarrollarnos. Los desafíos son para eso. Hay que observar. María Leticia González, ¿con qué se queda? Tiene ahí una tarea, a ver si cómo casó esa tarea de innovación. Fíjese que en cuanto a la tarea no la hice porque ese día no me conecté y Ay. tuve el fin de semana un poco apretado, No se pero preocupe, pero de lo que he escuchado, ¿con qué se poniéndole, queda? fíjese que me ha gustado mucho este tema que nos ha compartido hoy porque justamente hoy en la mañana unas primas que se quedaron ya huérfanas, pero ya todas son adultas, ¿verdad? Sí. Entonces, la de el manejo financiero de negocio era mi tía. Entonces, ahí era una tortillería de comal, pero que casi le vendían tortillas al pueblo completo, ¿verdad? Poquito a poco con la competencia, ¿verdad? Eso fue decayendo un poco, pero no desapareció. Mi tía siempre lo mantuvo. Entonces ahora ellas se han quedado siempre con el negocio ya un poco más reducido, pero ellas quieren iniciar un negocio porque la casa da para poner un negocio ahí más grande, ¿verdad? Y ahora me estaban pidiendo como mi opinión, que qué les decía yo, ¿verdad? Que si se lanzaban a un proyecto de comida típica, que casi eso casi si no hay en el pueblo, es poco y hay días que hacen, días que no hacen, la que lo hacen, ¿no? Pero ellas quieren uno así más completo, más formal. Y es como que se tienen que innovar a traspasar la barrera de solo las tortillas en comal con leña, ¿verdad? Sino ya hacer platillos más típicos, pero ya no es tanto solo las tortillas. Entonces, yo iba para mi trabajo y ahí rapidito lo que les pude decir, ¿verdad? Pero viendo ahora todo lo que usted ha impartido, ¿verdad? Sobre los desafíos, porque va a ser un desafío bastante grande iniciar eso. Pero todas saben hacer algo, fíjese, porque está la que puede hacer panes rellenos, está la que puede hacer los pastelitos, la yuca, las enchiladas, y lo hacen bien. Está la que hace chocolate artesanal, vende tablillas. Entonces, pero todas se van a unir a vender lo que cada quien puede hacer en esa casa y el espacio es grande, va a haber espacio para todos. Pero ellas tienen como que un temor, ¿verdad? Porque nunca se han lanzado así como lo quieren hacer hoy. Un desafío, Entonces, ¿verdad? un desafío grande y que lo tienen todas.
Los varones, ellos pues son Hay que mecánicos. invitarles a estos cursos, hay que invitarles a estos cursos. O sea, ¿sabe por qué? Porque tienen que examinar, usted les acaba de decir, competencia, capacidad instalada, ellos lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia que ellos deben de hacer? Yo Así conozco es. un lugar donde hacen comida típica. Aquí en San Salvador, llueve, truene, haya luz, no haya luz. Esa es la diferencia que Sí, hay. de los demás. Eso les decía yo, no vayan a arrancar un día sí, un día no, una vez al mes, porque la gente se va donde encuentra todos los días, le digo yo. Eso les decía yo a Es como el ellos. enamorado, ¿verdad? Hoy sí te quiero, mañana no te quiero. No puede ser, ¿verdad? No A puede ser, cuenta ¿verdad? gotas, ¿no? A cuenta gotas, ¿verdad? No puede ser así. Gracias, María Leticia. Excelente aporte, muy gentil. Brenda Yamilet Padilla, siento destacar sus pensamientos. ¿Con qué se queda, Brenda? Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que desde la primera clase los temas han estado como, es como un paso a paso para lograr, digamos, bueno, en mi caso no tengo todavía un emprendimiento, pero sí está la idea. Entonces, tomé este curso para saber desde un inicio qué es lo que tengo que ir haciendo. Y prácticamente ahora, en esos pasos importantes que nos ha dado, está todo desde saber por qué voy a vender esto, qué es lo que tengo que saber para poder venderlo desde el punto geográfico, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Por qué? ¿Qué necesidad voy a estar cubriendo? Y poco a poco ir afrontando los desafíos, como decía usted, porque al iniciar un negocio puede que yo diga, voy a vender esto, pero casi nadie lo vende, o no he visto yo que he visto yo que nadie lo, absolutamente nadie lo vende. Pero ¿qué pasa? Tal vez de verme a mí, más personas lo van a vender también. Entonces ahí empiezan los desafíos, ¿verdad? O de repente uno va conociendo más proveedores o más competencia. Entonces ahí empieza todo la prueba de fuego, por decirlo así. O sea, tal vez no es iniciarlo, sino que el que siga manteniéndose a flote y siga creciendo. Entonces, los pasos que nos ha enseñado ahora realmente siento que son como los pasos claves para que nosotros sepamos desde un comienzo qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y también lo que platicaba usted acerca de investigar a la competencia y los comentarios de los clientes, creo que es bastante fundamental. Porque, bueno, poniéndolo en práctica donde yo trabajo actualmente, trabajo en una veterinaria. Entonces, ahora en día, los perritos y los gatitos no son solamente el perro que pasa en el patio o el gato que se come los ratones, sino que ahora son parte de la familia. Entonces, hay que darle la importancia que ellos le dan también, ¿verdad? Si para ellos es una familia, si para ellos el perro es un hijo, pues entonces para nosotros el perrito es el hijo de él, ¿verdad? Entonces ese trato hay que darle. Entonces siento que es dentro de todos los negocios, de entre todos los trabajos, los negocios, los emprendimientos, el cliente es prácticamente el pilar de nuestra empresa, ¿verdad? Porque si el cliente está satisfecho, entonces yo voy a saber. Y también me gustó bastante la parte que usted dijo de que reconocen cómo deben de tratar a cada cliente. Y es muy cierto, porque hay personas que incluso, si yo vendo un producto, esa persona necesita ver el producto, tocar el producto y en algunas ocasiones necesitan hasta una muestra del producto para lograr convencerse. Hay otras personas que no, que solamente se les explica las funciones, los beneficios, y solo con eso basta para que ellos se animen. Así que solamente eso. Excelente, Brenda. Nos ha hecho un análisis usted muy, muy grande. Y yo perdí una amiga porque no hice un análisis de contexto de lo que Brenda dice. Los gatitos, los perros, ella había humanizado a sus perros, ¿verdad? Es una tendencia ahora de humanizar, ¿verdad? Es parte de la familia. Y a ella le orinó la cara, ¿verdad? Uno de los perros, ¿verdad? Durmiendo y le quemó. Si viene aquí el que, ¿verdad? En este momento yo. A mí me encantan los animales, pero en ese momento no tenía lío. ¿Cómo se le ocurre dormir con los animales? Y empiezo yo, ¿verdad? Como que era algo, ¿verdad? De ella y se molestó y tenía razón, porque mi poca prudencia, porque hay que ser prudente uno con los clientes, no es mi cliente, es mi amiga. Bueno, todavía no me habla, ¿verdad? Tiene como 4 semanas que no me habla, ¿verdad?
pero ya le va a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando ya pedimos perdón, ¿verdad? La primera fase, el desafío, ¿verdad? El primer desafío, hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer. Y la otra puerta que abre en este caso, Brenda, es que para la próxima semana yo les pido que a los que ya tienen una idea de emprendimiento, pues en este caso nos la cuenten. Los que no la tienen, pues que de repente piensen en qué emprendimiento les gustaría tener. Y vamos a ir construyendo sobre el emprendimiento que ustedes tienen. Por ejemplo, hay una amiga que tiene un emprendimiento directamente de vender solo ropa, en este caso de bebé, pero de bebé, 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 de 0 a 2 años, no más. Y se ha especializado en eso. Y tiene ropa increíblemente. Yo le veo los catálogos que ella pone, pasa poniendo fotos, 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 video, 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 y veo que se ha especializado. Entonces, vamos a, por favor, lunes, tenemos toda una semana. El lunes de la próxima semana, usted debe tener ya qué es su emprendimiento o qué es lo que quisiera usted. Sueñe con algo, algo que usted quisiera tener, algo que usted quisiera hacer o algo que ya está haciendo, ¿verdad? Algo que ya está haciendo. Y vamos a ir fortaleciéndolo. Vamos a ir escuchando en algunas clases y yo le voy a dar, en este caso, como las primeras etapas de lo que debemos de tener para que nuestro emprendimiento tenga punch, para que nuestro emprendimiento tenga penetración y para que nuestro emprendimiento tenga impacto. Son tres cosas, de repente. Punch es que a la gente le agrade. Penetración es que la gente lo recuerde. E impacto es que usted pueda tener un público ya específico. Son tres elementos que de repente olvidamos, ¿verdad? Entonces, lunes, por favor, voy a pasarle recordando lunes, martes, miércoles, jueves, que el lunes usted pueda soñar. Usted me dice, pero mire, Marvin, quizás yo no lo voy a llevar a cabo. Pues no importa, pero, o si ya lo tengo, mire, lo vamos a fortalecer, perfecto. Pero lo vamos a hacer el ejercicio. Señorita Francia, ¿con qué se queda? Hola, sí, creo que lo que decía de la innovación y todos los pasos que también se estaban tocando, es prácticamente, yo me comencé a pensar que definitivamente nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Y es que muchas veces cuando tenemos un producto que ya manejamos y ya conocemos el sector, prácticamente nosotros queremos que ese mismo proceso siga continuando, o si una vez o un mes no fue bien las ventas, el siguiente mes tiene que replicarse o hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la innovación implica poder ver los puntos de falla y los puntos donde nosotros estamos, que no hemos visto y que realmente si no evaluamos esos errores o esas problemáticas que se dieron, va a ser bien difícil poder innovar. Y con esto a mí me surgió, bueno, ahorita que lo estaba escuchando, una pregunta y es como, ¿cómo puedo hacer que durante este tiempo de etapa de descubrimiento que yo estoy, cómo puedo hacer que mi cliente, porque obviamente competencia hay, sino que tenga lealtad hacia mí, ¿no? O sea, yo creo que la lealtad al producto o el servicio o cualquier sea es lo que hace la diferencia en cualquiera sea el sector o el rubro. Porque si yo busco o consigo más bien que mi cliente sea leal, me refiero a que siempre me consulte, me busque, me pregunte, tenga o no tenga el producto, prácticamente va a ser que mes a mes me siga buscando, ¿no? Entonces, la innovación es llegar hasta ese punto de entendimiento. Para mí es lo que he logrado comprender, de cómo realmente nosotros podemos buscar que aunque haya mucha gente haciendo lo mismo, vendiendo lo mismo, haciendo los mismos pasos de community, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo puedo alcanzar y lograr que realmente mi cliente me siga buscando a mí, ¿no? Entonces, me quedo con eso, que la innovación es importante. Dos cosas para responder su pregunta. No se la voy a responder yo, sino dos personas que ya lo hicieron. Steve Jobs y en este caso Stephen Covey. Stephen Covey es me imagino que algunos de ustedes lo habrán escuchado con su bestseller, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y indudablemente Steve Jobs, ¿verdad? El creador de todo lo que es Mac, ¿verdad? Y iPhone y todo eso. Ellos decían que los detalles son los que atraen, ¿verdad? Kobe decía, aquellas arenillas
que de repente hacen ruidos. Son los detalles con los que yo me voy a mantener mientras establezco una plataforma de conocimiento, de establecimiento. Son los detalles. Y en este caso, este señor que ya murió, ¿verdad? Steve Jobs decía que la particularidad, es decir, aquello, aunque sea pequeño, llamaba mucho la atención. El color, decía él, la tipografía, ¿verdad? Eso de repente hacía la diferencia. Entonces, los detalles son los que nos mantienen y eso nos van a mantener no solo para mientras investigamos más, un plan de mejora, sino los detalles. Díganme ustedes si de repente alguien, de repente tiene un detalle con usted, gente que no nos conozca, que se acuerde de nuestro cumpleaños, que se acuerde de repente de algo, del núcleo. Yo tengo un pequeño bosquejo de detalles, si le sirve a usted, el no cumpleaños. Yo le regalo a mis clientes el no cumpleaños y le escribo, ¿verdad? El que de repente ya me compró como el que no me ha comprado. Y le envío normalmente, ¿verdad? En este caso, algo muy propio de nosotros. Nosotros regalamos algunas cosas muy identificativas que de repente al cliente le guste andar. Por ejemplo, nosotros nos especializamos en tres cositas. Le voy a decir una: bolígrafos. No regalamos bolígrafos de esos de plástico. No, un bolígrafo que alguien diga, yo quiero andar con ese bolígrafo. Y usted coloca su marca en eso. Alguien me decía, sí, pero yo lo aprendí del residente de Naciones Unidas. Él compraba los Parker. Usted dice, pero estoy hablando de un nazi. Estoy hablando de detalles para gente que de repente usted va a invertir. Son detalles. ¿Sabe cuál es el problema? A mí me tardaron un cheque de una institución. Y me dice la gerente financiero, le mandamos dos detalles para que podamos compensar la tardanza de un mes que no le mandamos el cheque y me manda un lapicero que no escribe absolutamente nada y un llavero que quizás era para mi abuelo. Imagínense cómo se queda acá. Entonces, los detalles. Vea cuáles son los detalles. Puede ser un detalle de artesanía, puede ser un detalle. Y con eso, señorita Francia, hacemos un engage. Estudiemos a nuestro público y veamos qué es lo que gusta. Porque de repente podría ser el cliente que yo tengo le gusta el bolígrafo. Pero si tuviera, por ejemplo, tenemos un 35% que son mujeres, a ellas les gusta mucho el detalle de presentación cuando se envía algo y le fascina mucho. Nosotros tenemos un calendario claramente de sus cumpleaños, pero también de no cumples, ¿verdad? De que la empresa está celebrando algo, enviamos. Por ejemplo, tenemos un apartado de flores y enviamos flores. Alguien me dice, ¿es un costo? No, es una inversión. Ella se va a acordar y me encanta cuando envío y no voy a enviar las florcitas así, aunque usted me diga que de repente no es un gasto. Bueno, a mí me gusta que digan, ¿quién te envió ese precioso ramo de flores? Probablemente hay que estudiar al cliente, qué es lo que el cliente quisiera. Por ejemplo, probablemente para usted, me imagino, que debe ser un protector para una Mac que yo le enviaría para que usted en este caso, ¿verdad? Un par de anteojos, ¿verdad? Protectores de luz, ¿verdad? Ultravioleta, ¿verdad? Algo que de repente diga, hey, qué chivos están los lentes, ¿verdad? Ah, hay que estudiar al cliente. Porque de repente el cliente es eso, ¿verdad? Y los detalles. Kobe diría, y Steve Jobs decía, detalles. Detalles enamoran. Dígame usted si no, que los detalles en otra persona enamoran. Claro que sí. Claro que sí. Carla Sofía Argueta Chévez, especialista en redes Cisco y programación. Mándeme. De aquí le estoy haciendo ya en solo la campaña, Carla. ¿Con qué Buenas se queda? noches. Buenas noches. Me quedo con hacer una lista de las cosas que hacen nuestra competencia, también clasificar los desafíos y observar mucho la preferencia de los clientes. Y la preferencia de Creo los que clientes es la llave. sí. Porque como dice usted, tal vez uno tiene una idea de lo que quiere vender, porque tal vez nosotros no lo encontramos, pero tal vez el cliente quiera otra cosa.
Entonces ahí es donde hay que escucharlos y no cerrarnos a solo lo que nosotros decimos. Quiero contarle a un ejemplo absurdo de lo que Carla está diciendo, en el caso de lo que yo hice una vez, y ese no era un cliente, era una persona que yo quería llamar la atención. Hice una investigación, estaba en la universidad, estaba hace muchos años, hace muchísimos años, cuarto año, y esa persona no se fijaba en nadie más. Investigué que amaba las orquídeas, pequeño detalle, ¿verdad? Y costoso detalle, ¿verdad? De las orquídeas. Y recuerdo que para, sí, ¿verdad? Pequeño detalle, ¿verdad? Para los que les gusta, ya, no, a mí solo me gustan las orquídeas, ay, qué poquito lo que le gusta, ¿verdad? Un arreglo de orquídeas cuesta en este momento entre 95, el más baratier, y 190, ¿verdad? El que está más o menos. Y recuerdo que yo me acabé toda la mesada de un mes por comprarle un arreglo y mandárselo, ¿verdad? Porque había que tener el show claramente, ¿verdad? Establecí conocimiento del gusto y preferencia de esta persona y sin conocerle, no, nunca nos habíamos hablado, ¿verdad? Y únicamente le mandé el arreglo. Fue un viernes, recuerdo, estaba cumpliendo años. Recuerdo que el día lunes, sentado, ni llevábamos clases juntos, fue a buscarme, me saludó, empezamos a platicar. Increíble lo que es la investigación. La investigación. Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué es lo que usted debe de investigar de su competencia? ¿Qué debería investigar sobre el producto o servicio que usted está en este momento alojando? ¿Qué es lo que usted quisiera hacer? No importa la edad, no importa el ramo, no importa lo que usted esté haciendo, tiene que investigar. Investigue la competencia. Yo investigué el rubro cuando este amigo me dijo, hay que vender carros, asóciate conmigo y empecé a investigar. Y dije, no, soy un montón que vende carros. Además, y le pregunto a cinco especialistas, y me dicen, no, ya no es negocio vender carros, porque todos traen carros. Es más fácil comprarlos en línea. Hay que investigar antes de meterse en un negocio. Entonces, ¿qué es lo que puedo vender? Entonces me junté con alguien de repente que es uno de mis clientes. Y él compra, en este caso, cantidad de vehículos y los viene ya a despedazar acá. Y él vende las partes, ¿verdad? De los vehículos. Entonces, debo de investigar al cliente. Debo de comparar al cliente. Debo de establecer, en este caso, un vínculo. Por favor, piense en su emprendimiento. ¿Qué es lo que usted? Haga una lluvia de ideas. Investigue lo que otros hacen. Investigue lo que usted está haciendo. Vea los resultados que está obteniendo. Marvin, yo la verdad me tomé el tiempo para este curso porque yo quiero en determinado momento, quizás no es, este es el momento para que usted ponga la base a un ejercicio claramente del emprendimiento. Usted no sabe cuándo de repente ya no va a querer hacer ladrillos usted para el faraón, sino que va a querer ser, en este caso, el segundo después del faraón. Es un dicho, ¿verdad? Entonces, o quiere seguir haciendo ladrillos o quiere, en este caso, dirigir el proceso. Sí, emprendimiento es un sueño cuando lo vemos lejos, pero cuando lo asumimos nosotros es lo más propio. Tres cosas quiero que no olvide de este día. Número uno, en este caso debe de estudiar lo que usted hace y lo que otros hacen. Número dos, tiene que saber que el desafío le va a permitir crecer y desarrollarse. ¿Qué es el desafío? Aquello que parece ser difícil, aquello que parece ser un obstáculo. El obstáculo es únicamente una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Y lo tercero, ¿verdad? No solamente el crecimiento y desarrollo. No olvide que va a tener una oportunidad para echar a andar su emprendimiento. ¿Estará preparado o preparada? Entonces yo le invito a que se prepare directamente sobre lo que está haciendo. Preparación significa no improvisar, no improvise. Ah, no, es que yo voy a ver cómo me sale. Exactamente, ese fracaso. Mejor fracase con los elementos necesarios porque con el fracaso, cuando usted se ha preparado, el fracaso ha sido leve o ha sido grande y le ha dejado claros datos. Yo fracasé en algunas cosas directamente, ya le comenté a usted que me
quitaron como gerente de marca, porque en este caso no tenía experiencia de cómo hacer algunas cosas y me metí a hacerlas. Es por eso que yo vamos a explorar los diagnósticos FODA, DAFO. Los vamos a cómo hacer un diagnóstico. ¿Cómo sé que de repente lo que estoy haciendo es fuerte o es débil? ¿Cómo sé que hay oportunidades? ¿Cómo sé cuál es mi amenaza? Por ejemplo, para las personas que están entre los 20 y 35, déjeme decirle que la amenaza más grande es que usted, en este caso, avance en el tiempo y no haga, en este caso, elementos que tengan valor agregado y valor plus. Y para aquellos que están de 35 hacia adelante, es que usted no vislumbre un emprendimiento que le dé, en este caso, algo con lo que usted ha soñado. Nunca haga un emprendimiento por necesidad, sino un emprendimiento que realmente sea agradable para usted. Esa es la llave de todo. Imagínese, hacer algo que a usted le agrada y todavía que le paguen es algo maravilloso. Déjeme decirle que si el emprendimiento para usted son puñales, no es para usted. El emprendimiento debe ser algo gratificante. A mí me gusta cuando de repente veo los empaques, cuando veo cómo alguien se esmera para que uno reciba algo. Entonces, colegas, es un honor estar con ustedes. Les espero el día de mañana con una herramienta que les va a parecer muy, muy apetecible. Y tenemos todavía una tarea pendiente, innovación. Por favor, mañana, para los que no nos compartieron lo que es innovación, mañana, por favor, ¿qué es innovación? Recuerde esta palabra, le va a ser muy útil para toda la vida. Innovación. Un gusto y un honor. Por favor, le pego mañana a las 7. Un abrazo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.